keep going. There's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. José de Steen Scaler. Bueno, buenas, bienvenido. Estamos con el Landini, que lo ha puesto José, lo ha titulado el Landini, porque en realidad su nombre es el Landi, el Langui con sus cojetas y su rollo, el Languillero, pues el nuevo Asima, ¿vale? Que muchos dicen, un Apsima, ¿vale? Asima Crawler, escala 1-10. Denominación CR 3.4 Landi, ¿vale? Y lo de 3.4 ya nos viene contando que la base del chasis es igual o muy similar a la del Sherpa, ¿vale? Que también es un 3.4, tanto el Sherpa
como el... ¿Cómo es el otro Toyota? El Kamba. Kamba. El Kamba. Ya sabéis que es que hay varias versiones. Tenemos el Sherpa normal, el Sherpa Pro, el Kamba, y luego tenemos el Yucatán, que ya es más grande, ¿vale? Que es cada uno 8. Y este lleva cosas de los dos. Este lleva cosas de los tres. Lleva cosas del Sherpa Pro, del Sherpa normal, del Yucatán. Esto lleva cosas de todo. Bueno, principalmente porque es que el Sherpa Pro y el Yucatán tienen cosas en común. Entonces podríamos decir que es un híbrido entre un Sherpa Pro y un Sherpa normal, pero sobre todo lo que le da espectáculo a este coche, ahora lo voy a ver, es la carrocería. Cuando os digo que tiene cosillas, por ejemplo, del Sherpa normal, es porque las transmisiones las trae de plástico, porque irlo rangue transmisión, pero fijaos, aquí os pone Heavy Duty, porque todos los son esportivos, pero aquí sí son metálicos, pero en cambio aquí no te pone Heavy Duty, porque no es Heavy Duty, son Plasti Duty, y aquí el diferencial por lo trae metálico. No obstante, como ya sabéis que estos coches, nosotros nos gusta darle una vueltecilla a ver si tienen engrase o no. Normalmente los Sherpa vienen con su grasa y no hay problema, pero los Yucatán sí les tenemos que meter grasa, y este, como no lo sabemos si tendrá grasa o no traerá grasa, pues entonces vamos a hacer el engrase de uno, y así pues lo vemos exactamente y confirmamos si son de plástico o si son metálicos. Así que si quieres saber cómo es este coche por dentro, no salte el vídeo ni te vayas, porque te lo vas a perder. Y si eres de la familia de RC por Granada, ya podemos aquí estar comiendo pipa y de cascurreos de yo, que sabemos que te va a quedar. Así que si eres nuevo y no formas parte de la familia de RC por Granada, suscríbete, pero no te suscribas aquí nada más. Métete en Stream Scalers también y suscríbete, que aquí estás viendo el nombre en el mismo vídeo, en la parte de abajo estás viendo, entra ahí. Además podrás verlo en el otro color disponible, que es el gris, que José os lo va a enseñar, ¿vale? Y ya, si no os gusta, os lo criticáis. Y si os gusta, le dais al like. Y espero que os guste. Y espero que bueno, Limited Edition. ¿Por qué Limited Edition? Pues porque posiblemente de esto haya los que hayan hecho y ya luego no haya más. Y haya desaparecido el Morder chino, el perro que se lo han comido. Y eso haya desaparecido todo lo que tenga que ver con este coche, en el sentido de que, por supuesto, sí van a tener repuestos, pero al ser edición limitada es que a lo mejor han hecho pues ediciones unas cuantas delimitadas. Así que vamos a verlo y vamos a examinarlo. Y en un segundillo le vamos a abrir la trani y también vamos a ver qué trae. Ya os digo que el color, al ser colores de guerra, me ha tocado a mí, porque como en Stream Scaler aún no se han decantado ningún color. Dímelo ya, Jorge, si te vaya a poner un color a... No sé, tengo varios en mente, pero hay que pensarlo. Ah, bueno, es que te has quedado con el más guapo. Claro, más quitado el naranja. es que el naranja lleva desde el año 2000. Hombre, esto está, el color nada más está patentado en RC Progresada, hombre. ¿Eso dónde va? La rueda... la rueda agarran, pero bien. La rueda agarra muy, muy bien. Y luego, el coche, los colores, además es un negro... satinado, podemos decir satinado, no es brillo ni es mate, es satinado, pero detalle, podríamos decir que también es alguna, no es un RS4WD, porque un RS4WD eso es la excelencia de las carrocerías y del full metal total, pero está muy guapo. Y las suspensiones, échale mano a las suspensiones, pero buena, pero bueno, dobla pero muy bien este coche. Este coche me gusta, José. Me gusta, tiene un alargador. Aquí trae un alargador para la batería más lejos, más larga. Aquí tiene para sustituir el salvaservos, que lo trae como hidráulico. La antenilla, que no sirve, porque la antenilla, ¿cómo la vas a poner? Para la radio. A ver, se te puede meter en una zona exótica, porque como va debajo del asiento, se te puede dar un agujerillo. Pero luego tenéis que meter un muñeco que tenga todo el rato en la expresión. ¡Ay! ¡Ay, la antena! ¿Qué viene por ahí debajo? Cuidado con poner la antena. Si queréis respetar al muñeco que lleváis dentro, no, y que no tenga que ir al psicólogo después y le tengáis que pagar 14 sesiones en el psicólogo, dejad la antena sin poner. Y luego los velcros tampoco lo entiendo. Yo tampoco. Los velcros no lo entiendo. Yo creo que si tienen unas paredes de esas, a lo mejor para que cuando vayas por ahí, por los laderos con él y se te hagan los cordones pedazos, sí. Te tiras de los velcros, te lo echas a la marrotera en la pargata para que no vayas por ahí escarso y te vayas metiendo las mojas. O por si tienes que colgártelo del pescuezo, que te quedas sin batería, ¿vale? Y vayan las mojas cuando te vayan viendo y te vayan dando dos besitos en el pescuezo. Ya, ay, mi niño con la pargata roja. Yo pensé, digo, será para la batería, pero no es para la batería. La batería llevará ahí el cierre que lleva. un cierre ortopédico, ya José está anunciando las cosas, que ella lo ha grabado, y yo estoy grabándolo tarde, porque bueno. Es que estamos en el RC Pro Granada, que madre mía, cómo se notan las fechillas, no damos abasto, estamos pero con muchísimo lío, para deciros que estamos trabajando en días de fiesta y tal y cual,
que están los teléfonos apagados, claro, porque si no, no te trabajan. Si no, hay que estar teniendo el teléfono. Los días de fiesta es cuando más se trabaja. Es cuando más se trabaja. Pero aquí en la cueva metido. No hay... Y esto... Pues, qué guapo está. Está, pero... Pero señores, ya lo habéis visto en la intro. En la intro lo habréis visto, pero es que está exagerado. Está exagerado. Pero guapo, guapo. Servo piñonería metálica. No sé de cuántos kilos, No lo sé, se lo iba a preguntar. Habrá que investigarlo. Ahora lo vamos a ver. Auténtico capot que se le abre. Y ahí tenemos el... Hombre, ahí tenemos la bestia. El combo, el variador del Chirpa. Pero el motor del Chirpa Pro. Y del Yucatán. El motor gordo. Luego, me gusta mucho el detalle de zarpicadero que lleva el granulaillo. ¿Veis el granulaillo que tiene? Auténtico Land Rover. Ahí tenéis el acabado polipiel auténtico Land Rover. Pero guapísimo, por supuesto. Las puertas. Te iba a decir abrir una puerta. Yo no he sido capaz de abrir una puerta. Me daba miedo. Con su volantillo, su palanquilla de cambio, sus difusores de aire acondicionado. Yo echaría de menos alguna pegatinilla ahí, que a lo mejor es que las trae, ¿no? A lo mejor trae las pegatinillas para que se las pegues tú y te veas frito ahí como. Pues trae poco, parece. No trae ninguna pegatina. Porque si no se transparenta, si no se está transparentando por aquí, es que no quiero abrir la bolsica, que luego es que esta llega, me ha llegado el coche manuseado y tal y cual. Pues claro que te llega manuseado. Porque hay que manusearlo todo y probar que todo funciona y que todo va canela. Bueno, está súper conseguida la puerta, el interior. Me gusta. No tiene los acabados de un RC4WD, pero tampoco tiene mucho que envidiarle. Sí. Tampoco tiene mucho que envidiarle. Yo me dio miedo abrirle las puertas, el capó y la de detrás, pero la otra me dio miedo y no la abrí. Porque bueno, como no tiene la baluna, eso fue lo que te pasó. Es que para darle la maniquetilla, eso fue lo que te pasó. Pero mirad aquí los agujeros hechos, que ahí se le ve... Esto mete ahí el pie y te lo pilla el servo. te lo pilla el servo de los como bloqueados. Los cuando van en lo alto del chat y la vida que dice que había vendido el para comprar una bocina, los abiertos para comprar una bocina. Lo mismo. Iban agarrados en el chat como un autobús. Estuvieron en las vigas del coche. Pues eso es lo mismo. Por ahí, si va el niño subido atrás y va con la Game Boy, se cae la Game Boy. Por ahí. Que ponga los pies en los hartos los adiantos. Exactamente. Que no pasa nada. Los adiantos no serán reclinables, ¿no? No. Son vaques. No, pero están los adiantos están guapos. El coche está muy guapo y el interior está muy conseguido. Está súper conseguido. Y el maleterillo es lo que más me gusta. Que pueden meter ahí cosas, pero. Y la rueda de repuesto, que también trae rueda de repuesto. Que también viene aquí con su boquete, sí. Con su boquete y con sus cosillas, para que le dé un poquito el aire. Ahí puedes meter las baterías y todo. Sí, ahí puedes meter lo que quieras, ¿eh? Eso, que muy, muy bien. Me ha molado. Aunque después de ver el sitio para las cervezas que traía el FCX6 y el 8, eso es imbatible. Eso era gloria. Posiblemente... Ahí coja otra. Aprovecha la coyuntura, le dice a José cerveza y cerca a la 1 de la tarde y coge todo. Y coge todo y solamente le sale la palabra cerveza. Exacto. Yo decía que posiblemente lo que menos mole, bueno, mirad cómo viene, que luego no digáis que eso es por haber pasado por nuestras manos. Sí. Mirad cómo viene pellejada la pintura. Mira, la pintura es pellejada, así que eso. Y aquí esto, yo no sé por qué, pero tiene pinta de que se vaya enganchando en algún sitio de otro. Eso cuando se llene de barro, dime tú a mí cómo la va a quitar la carrocería al coche. Eso, yo creo que aquí han fallado, pero bueno, es fácil, es medio huerta de palometa, media vuelta palometa adelante, neumático Bearlock, ¿vale? 1,9, Bearlock, tastillo bueno, los mismos que lleva un Chirpa. No, ni mejor. Esos neumáticos para hacer de un coche RTR van bien, ¿eh? Yo lo he probado esos neumáticos y van bien. Sí, no son no vamos a nombrar marcas, pero que van muy bien. Sí. Y luego si queréis poner una comilla, si queréis ponerle algo, eso tienes que darle más de media vuelta. Vale, yo estoy aquí dándole media vuelta y ya nada más, pensando que con eso es suficiente. A ver. El naranja está espectacular, tiene un brillo de guapo. Ay. Y con los contrastes del negro ahí satinado. Ahora sí. Vamos. Cablecillo. ¿Cómo pesa la carrocería, tío? Pesa igual que el coche. ¡Buf! ¿Cómo pesa la carrocería? Carrocería de pasta, pero de pasta dura, ¿vale? De pasta dura y se ve que es pintado, ¿vale? Que no es que el plástico no es color naranja, sino el plástico es blanco de pasta. El interior, como ya lo veíamos, ¿veis? Tiene el boquete ahí abierto. Han abierto ese boquete y esta es la cosa que parece que viene así abierto. Este boquete parece que lo trae. El sistema de soporte, que lo estáis viendo aquí metálico. Luces tiene solamente luces simples, o sea, tiene los dos faros delanteros, lleva luces, que este es el que conecta, los dos faros delanteros. Y luego tiene los dos pilotos, estos dos pilotos traseros en rojo.
Para mí, el motor, como lo estáis viendo, ¿veis? Es el motor gordo. El motor gordo, el variador pequeño. El motor gordo, las suspensiones también son como las del Sherpa Pro y los Sherpa nuevos que vienen. Y también los cardan centrales son los del Sherpa Pro. Lo que me extraña es que las transmisiones no se las hayan metido metálicas. Bueno, lo vamos a mirar ahora después y lo vamos a comprobar. Pero, y el abroche, bueno, pues el abroche es el mismo que el del Sherpa. Lleva el mismo abroche que el del Sherpa. Y aquí ya le estáis viendo lo de la cinta, ¿veis? Los huecos para la cinta, para poner la cinta atrás y adelante. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues si lo ponéis a 11,1 y una 11,1, aquí no entra. Pero es que tampoco entra por este arco de aquí. Entonces, para meterle una 11,1, hay que cortar este arco y quitarle este arco también. Porque la 11,1, si no, no entra. Entonces, hay que quitarle ese arco, hay que quitarle esto y ponerle velcro. Los velcro lo han echado, pero esto, que sepáis que lo tendríais que cortar. Para mí, si le tengo que poner una pega a este coche y una cosa que no he entendido, aparte de que las transmisiones se las podían haber metido metálicas porque ya son 600 euros de coche, entonces en 600 euros de coche eso ya las transmisiones las pide metálicas, no sé si son 600 o 629, es que no lo sé, no sé lo que vale exacto, pero bueno, que de 600 o 629, no sé dónde está el precio exactamente, pero es lo que estamos hablando. La carrocería está muy guapa, está muy conseguida, tiene el interior, ¿vale? Pero es que los Sherpa traen, no, son los Yucatán los que traen el interior. Los Yucatán, pero el Sherpa no trae interior. El Sherpa Pro sí lo traía, ¿no? El Sherpa Pro. El Sherpa los Pro, otros tienen los cristales opacos. Correcto, correcto. Entonces, la carrocería es un Defender. Es un Defender que eso... ya sabéis lo que pasa con los Defenders, que los Defenders gustan muchísimo. Yo creo que todo el que diga que no le gusta un Defender, pero es que tiene el mismo precio que un TRX4. Entonces, cuando hablamos de un coche con el mismo precio que un TRX4, yo creo que todo el mundo se va a decantar por el TRX4. Más que demostrado que a los Sherpas van bien, ¿eh? Sí. Que a los Sherpas van muy, 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 muy bien. Pero tenemos cositas que mejorarle sí o sí. Una de ellas, los cardan, que este ya lo trae mejorado. Eso no se lo vamos a tener que hacer. Otra cosa eran los amortiguadores, en los Sherpas primero, que ahora ya los segundos ya vienen todos así. Pero los primeros no traían muelle por fuera, sino que eran muelles de interior y esa suspensión no iba nada de bien. Bueno. Ya lo han mejorado. El tema de motor, bueno, pues tiene un motor más gordo, gloria. Los piñones, eso hay que poner los piñones y valen 39 euros los piñones metálicos. Y el faenón luego de cambiarlos, ¿vale? Sí. Pero bueno, os ponéis y los cambiáis. Por ahí tengo yo algún vídeo de cambiándolos y eso tiene su tarea. Pero sobre todo, lo que me ha matado, pero matándome del todo, que se lo comentaba incluso al distribuidor, es que lleva la emisora de los 6 canales, lo lleva todo, pero no lleva las luces que la eche los intermitentes, su luz de freno. El sistema de luces, le han puesto un sistema de luces muy pesetero, muy chatarrero. Este coche, si le hubieran puesto las luces con su intermitente y con su freno y su barra de luces arriba y tal, igual, este coche habrían triunfado, pero del todo, porque ¿ahora qué le pongo? Y además no han sacado las luces como opcionales. Entonces tú te dices ya, es verdad que tiene el interior, que se le abren las puertas, que tal, pero ¿qué pasa con los RC4 cuando vas por ahí de ruta? Que los descascarillan entericos, como la dais mala vida. Entonces, es lo que estamos hablando, que una carrocería rígida... Hay que tener mucho cuidado con ella. Exacto. Entonces, dice, vale, me compro este porque me gusta la carrocería rígida, pero la carrocería rígida a lo mejor se la va a aliciar, y tú dices, y si quieres una carrocería rígida, con interior, con volante, que se le abren las puertas, ¿quieres luces y luces funcionales? ¿Quieres luces que hagan todas las filigranas que hace una luz? Como la puerta, que no abre. Si tengo una puerta que hace todo lo que hace una puerta, me la abrí y cerré. Exacto. Vamos a ver, pues quiero luces que hagan todo lo que hacen unas luces. Que me encienda mis luces, que me eche mi intermitente, mis y luego al menos estas luces se las han puesto aquí. Las de atrás se las podrían haber metido los LEDs en el piloto, correcto. No en el paragolpe. Eso correcto. Se las podrían haber colocado ahí detrás, con el mismo trabajo. Están muy guapas. Exactamente, y que enchufen ahí, no las dos luces delante, los pilotos del coche, y las de atrás en el parachoque ahí. Están súper conseguidas. Mirad la plaquilla de la matrícula, pues no le han puesto placa de matrícula tampoco. Bueno, eso las personalizas tú, pero mirad las bisagrillas, todo. Es que está súper la currada. Carrocería está súper conseguida. Súper currada. Es que tú fíjate, o sea, el sistemilla este para las ventanillas para atrás, está súper... Su techo panorámico también aquí arriba. Está guapísimo. Contra que es que tiene hasta una asa para cogerla y cuando va subido atrás para que tires de ella la tierra. Es que está su maniquetilla para abrirlo desde atrás. Los marquillos de las puertas por dentro blanco. Detalle, ¿eh? Como una traba de verdad. No una traba de verdad, que lo compran todo en el colorcillo ese... Como cuando la furgoneta de la C15 de la Telefónica... La boneta era verde por fuera, pero blanca por dentro. Exactamente. Ya está, eso es como la adivinanza. Como la adivinanza.
como una adivinanza. Eso era como, dice, que son dos cosas rojas por dentro, verde por fuera y que sube y baja. Dos guardias civiles en un ascensor. Pues esto es lo mismo, esto es lo mismo. Una cosa naranja y negra por fuera y blanca por dentro, que es un Landini. Un Landini auténtico. Bueno, pues está súper conseguida los retrovisores. Está, o sea, si tú coges un TRX4 y tú le quieres montar esto, literalmente no puedes. No puedes. Esto es de gomilla. No puedes. ¿Por qué? Porque no, nunca vas a conseguir que se le abran las puertas a un TRX4, maldita sea. Y adáptale un interior que le quede igual de bien que... No hay. Esto por ahí dicen que linjora y algo lo que sea. Ojo, porque creo que es 324. ¿Tú lo has medido? Sí. ¿Y es 324? Es que es 324. Y ahora, esto, prueba a ponérselo un TRX4. Prueba a ponerse un TRX4. Es igual de grande que un TRX4. Puesto, es lo mismo. Puesto al lado uno, al lado del otro. Es lo mismo de grande. Un coche, lo mismo de grande, pero con todo ese interior. Sí. Ya os digo que en un TRX4 no se la acopláis. No se la tenéis que hacer. La tenéis que hacer ceniza. La tenéis que hacer ceniza. Y ahora, ponte a comprar la carrocería, que yo no sé lo que la... Porque no la veo que lo que valdrá, pero es capaz de costar 200 euros la carrocería. Y hazla pedazos para montarse en un TRX4. Entonces, gástate los 600 euros en un TRX4 y luego échale a esto la morterá de 200 euros en lo alto. Tríllala. Casera. Eso es una locura. Entonces, yo lo que creo que a este coche le falta, y lo deben de sacar y tienen que sacarlo, es kit de luces. Que es muy fácil entre comillas, de colocarle un kit de luces. De Killer Boy, por ejemplo, tiene unos kit de luces. No tengo aquí ninguno para enseñarlo, pero los kits de luces de Killer Boy yo creo que se le pueden adaptar sin problema y se le pueden poner a este coche. Lo analizaré, y si no me seguís por Instagram, seguidme por Instagram y TikTok y tal, porque si lo consigo, lo sacaré por ahí. No le voy a grabar solamente un vídeo aquí en YouTube para eso, pero lo subiré si lo consigo adaptarle unas luces. Porque yo creo que es lo que pide. Este coche pide a grito un kit de luces funcional. No solamente un faro delantero y trasero. Esto pide sus intermitentes, sus lucecillas de posición, incluso si el coche anda que eche un poquillo a las largas, cuando frena que enciende el freno, la luz de marcha atrás. Yo creo que pide eso. Que es, como ya os digo, relativamente económico, porque a lo mejor por 30 euros, por 30 y tantos euros, hay kit de luces con su centralita que se le pueden montar, por ejemplo, de Killer Boy, que es una marca buena, una cosa en condiciones, se le puede montar y puede quedar bien. Pero yo echo de menos que no lo hayan sacado directamente montado con eso, porque es que es una cima de 600 euros. Entonces, una cima de 600 euros. O sea, no me da igual que sea una cima, que sea un Acial, que sea un Rescat, y bueno, y luego ya hay por ahí marcas que no sé ni las que son, ¿no? Me da igual lo que sea, pero es que cuando hay un coche, un Crawler, en el mismo precio que un Trazo TRX4, que es el rey, que es el magnífico, tienes que tener muchas cosas... Para decidirte por ahí. Porque solo por la carrocería, que se te puede escascarillar, que esto y lo otro, te lo piensas. Pero si, porque claro, dices, no, es que el TRX4 tampoco trae luces, ya, pero tiene el Pro Escale, que por 180 euros le monta un Pro Escale. Entonces te monta el Pro Escale y ya tiene todas sus luces, y desde el móvil le pone el módulo Bluetooth y la apaga y la enciende. Tío, es que tiene muchas cosas. Es que un TRX4 te lo compras, te gastas el mismo dinero y luego le vas haciendo cosillas y tienes un cocháncano. Y luego en el mercado auxiliar, en AliExpress, eso hay para hacer el coche de arriba abajo con todos los accesorios y todas las piezas del mundo. Este no trae la vaca. Parece también una tontería, pero no trae la vaca. No trae la vaca, ni hay tampoco una opción disponible de ponerle la vaca. Entonces dices tú, no trae la vaca, no trae las luces. ¿Qué tiene mejor que un TRX4? El coche es de mucha calidad, el chasis es de mucha calidad, comprobadísima la calidad. Sí. Eso está claro, que este coche es bueno. Y este coche escala bien, y este coche funciona bien. Ahora es 324 en tres ejes, que es más larguito, que lo favorece todavía más. Perfecto. La carrocería, guapísima, muy guapa, y dura, y con interior, y se abren las puertas, guapísima, perfecto. Color de guerra, vamos, para no pensárselo. Pero me faltan las luces, me falta la vaca, y no es un Trazo. Ya está. Y vale lo mismo. Entonces, eso es lo que yo creo que va a hacer que te decidas por una cosa o por otra. Cuando tenían ya la emisora de los 6 canales, tienen el sistema, porque los Sherpa tienen el sistema conseguido, ya saben cómo se hace. Yo creo que haberle metido unos cuantos de LED no era muy trabajoso. Sí, que habría tenido aquí, para quitar la carrocería, 500 conectores. Aquí tendrías que haber puesto como llevan el otro, que el otro lleva un conector para el intermitente y que el otro para el derecho. O sea, cada luz que lleva un Sherpa lleva un conector, como los Yucatán. Y entonces lleva aquí un mazo de cables, que es lo más grande. Y yo creo que por esa simpleza de decir, como hay que quitar la carrocería directo, porque si no hay manera de meterla, le quitamos las luces. Seguro. Yo lo siento en el alma, pero yo, como usuario de radio control, yo prefiero complicarme la vida y desconectar, desenchufar, levantarla, calzarla, y además, los trapos. Además, que es un coche más escala, con la carrocería rígida y todo. Y... Claro.
Y busca realismo. Exactamente. Busca realismo. Busco un kit de sonido, que no le cabe, por cierto. Que no hay, pero bueno, en el maletero. En el maletero. Y ya vas como a llevar un bombo. El maletero con tres. Una pegatina de JBL. Una pegatina de JBL ahí atrás puesto en el módulo de sonido. Y lo lleva en el maletero. Y parece que lleva ahí el bombo auténtico con el freestyle. Con el rollo. No hay problema. Pero ya os digo. Yo habría preferido el mazo de conectores aquí y luego verme frito para poner y quitar la carrocería. Pero bueno, que se puede eso solucionar, sí, no hay problema. Pero, jolín, ¿te gustaría que viniese montado y que luego las instrucciones te pongan cuidado a la hora de quitar, que la carrocería no se puede? O haberme hecho algún invento con la carrocería, con una bisagra también para que se pueda levantar como los otros. No lo sé, no lo sé. Yo creo que ha habido un poquito de a la ligera. Yo creo que a la hora de sacar este modelo, los ingenieros de Asima tenían que haber rizado un poquillo más el rizo. Haberse complicado una mijilla más la vida y haber solucionado esto. Haber solucionado esto. Porque esto está bien, se le pone, se va a ajustar bien al coche. Creo que esto no se va a escapar. Esto no se va a escapar y que es rápido de poner, más que en un RC4W, que las carrocerías de RC4. Te es frito y celeste para ponerle y quitarla. Es fácil, pero yo aquí habría cogido y habría buscado una solución. Habría buscado una solución de poner, por ejemplo, la batería muchísimo más fácil de ubicar para ponerle y quitarla, que no hubiese que quitar la carrocería y hubiésemos llevado las luces. A lo mejor aunque la batería fuese ahí o vista y el maletero se hubiese quedado. Maletero, meterla por detrás del maletero. Exacto, que hubiese quedado con alguna tapilla. Correcto, correcto. Y no tenés que levantar la carrocería para nada. Que ya estoy viendo el tinglado, porque eso es que ya le adaptas, que viene con el alargador. Viene con el alargador de batería. ¿Por qué viene con el alargador de batería? Pues porque este no llega. Porque mira, este que corto es. No, es corto, pero ya sabéis que las baterías tienen cable. Sí, sí, entonces, la batería llega. ¿Por qué te ha puesto eso? Porque yo creo que ya te está diciendo. Se la ponga en el maletero. Sácalo y ponla por el maletero. Pero lleva hasta cortado el maletero para. Exacto. Entonces viene ya estudiado por ellos para que saque. Entonces me hace eso, pero no me pones todo el mazo de cables. Yo qué sé, ya sabéis que me gusta, que a mí me gusta hablar de las cosas, que así me gusta, que yo lo vendo a los coches, que tengo aquí coches para venderos, pero me gusta explicaros los pros y los contras porque estamos en el Desprogramada, no estamos en el canal de Asima que te dice que es la gloria bendita. Aquí os digo lo bueno y lo malo. Y ahora vamos a abrir la Tranning y vamos a ver la Tranning si viene de plástico y si viene engrasada, ¿vale? Porque como es una cosa que a mí me gusta personalmente, cuando una cosa no viene engrasada, engrasarla, y en estos coches ya no hemos encontrado en los Yucatán, por ejemplo, que vienen sin grasa, pues vamos a abrir esta, vamos a ver cómo viene. Y entonces ya sabremos si a partir de ahí habrá que meterle grasa a todo o no habrá que meterle grasa, y nos vamos a asegurar si viene en plástico, si viene en metal, y eso pues os vais a enterar vosotros, pero ahora mismo. Bueno, familia, pues alegría para el cuerpo. Son metálicas, ¿vale? Todas las transmisiones de dentro, de fuera, son todas metálicas. O sea, son las opcionales, las que lleva el Sherpa Pro y las que lleva el Yucatán. Pero esto viene la mía de grasa. Se la han enseñado. Le han enseñado un poquillo la pringue. Eso ya os lo he dicho muchas veces. Eso me pone ahí una tapilla de gamba. Me pone una tapilla de gamba y se me pone a mí en los labios bastante más pringue de la que lleva esto en todo el coche. Por lo tanto, si esto está así, los espórticos también hay que engrasarlos. Los diferenciales, los bloqueos, todo hay que engrasarlo. Así que eso, aquí en RC Pro Granada, os va a llegar engrasado. Que compráis el coche en otro lado y tal y cual, cuando llegue ya sabéis que le tenéis que echar rato, gana y sabiduría para desarmar el coche, para hacerlo pieza, para luego montarlo, para que se quede bien, para que todo vaya sincronizado, para que todos los paradores vayan en su sitio. Eso vaya a tener luego, pero tarea, porque me tiro yo un rato gordo para hacer todo esto. Eso le estaba diciendo Javi, el mío se lo puse los opcionales y lo tuvo que montar. Imposible, eso, madre mía, tiene faena, ¿eh? Pero faena, y luego de colocarlo todo hasta los que saben. De hecho, el suyo lo montemos y después de montarlo que yo lo cogí aquí en el aire, lo probé y todo, y funcionaba, que ahora lo veréis hay un vídeo grabado de eso, que lo veréis, de estos de los que duran 2 horas. Pues después de que yo ya lo di por finalizado, se lo llevó a él el coche y tal, y cuando luego le llegó el coche, lo ponía en el suelo, en el aire, y giraba las ruedas, pero lo ponía en el suelo y no podía. O sea, giraba, pero wow, que patinaba. Pues era un pasadorcillo. Un pasadorcillo de estos que al meterlo se me salió un poquillo. Se salió y ya patinaba. Y tuve otra vez que volver a abrirlo todo. Y otra vez volver a montarlo todo desde cero. O sea, ya os digo, eso es una locura. Sí. Aquí se lo hacemos a todos los Yucatán y se lo vamos a hacer a todos los Landi, ¿vale? Porque los Sherpa vienen con esa grasa. Como esta, la transmisión es de plástico, prácticamente no necesita grasa. Y con esa tiene. Porque como lleve mucha grasa, se tritura con la grasa y es peor. Pero con los metálicos hay que meterle grasa. Eso hay que meterle grasa porque si no,
eso empieza a sonar metaliqueteo y eso no puede ser. Así que, familia, nos despedimos. Sabéis que siempre me gusta despediros con el cacharro todo montado y tal, pero es que hoy tenemos muchos vídeos que grabar. Esto ahora es que me hace falta a mí casi 2 horas para engrasarlo todo, desmontarlo, ya le pongo su fundilla, ya dejo el coche preparado, lo dejo listo y a lo mejor ya en la intro ya os lo enseño con todo eso hecho y ya lo vais a ver en la intro que hayáis visto al principio, pues muy posiblemente ya lo vais a ver con su funda, lo vais a ver engrasado y lo vais a ver terminado, porque grabaré la intro ahora cuando yo termine el coche, pero que ahora que tengo a José aquí, voy a aprovechar y abusar de para grabar la máxima cantidad de vídeos posible. Como lo gusta. Así que, familia, ya sabéis que estamos en RC Pro Granada y una parte de Strina Scaler está aquí también con nosotros. Toda la parte. Está toda la parte de RC Pro Granada y toda la parte de Strina Scaler. Estamos el 100% de los dos canales. Estamos aquí, no hay más. Es que esto no es ni trampa ni cartón. Estamos dos tíos nomás. Así que un placer estar con todos ustedes. Igualmente. Y con todas ustedes. Y espero que os haya gustado este cacharro. A mí me ha gustado mucho y ya. La única pega que tengo que ponerle ya es las luces, la única pega son las luces, maldita sea, que me voy a averiguar algo para montarle a esto un kit de luces, me lo voy a averiguar yo, si no lo ofrece a CIMA, me lo voy a averiguar yo por otro lado, y vamos a colocarle un kit de luces a estos coches, o vamos a tener esa opción de que lo podamos entregar con kit de luces, además instalado aquí, by RC Pro Granada, invento para la batería, para no tener que estar poniendo y quitando la carrocería. Qué bueno. Es que ya no puedo hacer más, ya, es que si no formáis parte de la familia RC Pro Granada, es porque sois unos ratas tarántulas de esas malas, y entonces ya lo que queréis es hacer daño. Lo que no queréis es que me vaya bien en la vida. Porque es que de verdad es que esto ya es por vosotros y para vosotros. Que se va a pegar el tío aquí maquinando, indagando y tal y cual, para entregar una cosa en condiciones. Y más de a full. Y más de, pero muchísimo, muchísimo. Bueno, no nos entrenamos más, que ya tenemos media hora de vidiaco aquí. Bien echado. Familia, soy Javi. Yo soy José. Estamos en RC Pro Granada y parte de Strin Scaler. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Familia, perdonad que estoy aquí de nuevo. Bueno, lo primero, contaros que José ya no está entre nosotros. No que le ha pasado nada, sino que el hombre pues ya se fue y me he quedado yo engrasando todo esto, que por cierto, os lo pongo ahora mismo para que veáis pues cómo venía de grasa y cómo le hemos metido pringa a esto. Bueno, ahora sí estamos en la vereda, ¿no? La parte de arriba, y aquí tenéis la parte de abajo también, en las dos partes, bien de grasica y que luego también se reparta ella. Mira, estos son los ejes pórticos. Trae un poquito ahí y aquí, ¿veis? Trae una mejilla, al menos en este, todavía no he abierto lo otro, pero que le vamos a echar también aquí manteca. Esto es lo suyo. Ahora, si en alguno le veo que trae menos que tenía este, os lo enseño. Si no, pues que sepáis que a los cuatro, pues le voy a hacer lo mismo. Bueno, he dicho que no lo iba a enseñar si estaban más o menos igual, pero si había alguno con un poquitín menos, pues os lo enseñaba. Y aquí tenéis. Y aquí tenéis uno ya, que ya no tiene nada. Que se le han enseñado, o sea que... Estos coches son como los Yucatán. Estos coches hay que engrasarlos todos. Así que ya sabéis que estos coches, cuando salgan de aquí de RC Pro Granada, hagáis vuestro pedido, me voy a ocupar yo personalmente de engrasarlos, porque esto así no puede ser. Bueno, y en las piñas delantera y trasera, pues ya lo veis. Viene también con un piquilave de grasa. Vamos a meterla de sopringue. Bueno, ya lo habéis visto y ahora os quería enseñar, bueno, ya con su fundita de RC Pro, y además lo estoy aquí probando un poquito, que por cierto no lo habíamos probado. El coche retuerce, queda a gusto, fijaos el freno que tiene. Aquí está él manteniéndose solo con su propio freno, o sea que de freno está cañón, de freno va bastante bien. De dirección, el servo, os habré mirado los kilos que tiene y a lo mejor os lo estoy poniendo aquí abajo o en la intro ya os he encontrado cuántos kilos tiene. Y los faritos, ¿veis? Los faros delanteros alumbran bastante, ¿vale? No es que alumbren poquillo. Los traseros, en la parte de abajo, error, no me termina de gustar, pero bueno, tiene como el Sherpa, tiene el modo Saturday Night Fever, ahí lo estáis viendo, o el modo apagado o el modo encendido desde aquí. Yo digo más bien que prácticamente es capaz de tener incluso las salidas para el receptor, para los LEDs. Lo tengo que averiguar, y una vez de que lo averigüe, os contaré, ¿vale? Os contaré a ver lo de las luces, si las hay originales de CIMA, aunque haya que ponerle torcableado a hacer algún invento, o si no las hay originales de CIMA. Pero como yo ya tengo unas por ahí bicheadillas, que de hecho acabo de hacer el pedido hace un ratillo, pues ya lo veremos. Pero solamente quería despedirme de vosotros, enseñaros el engrase, la fundita RC Pro Granada y el par que tiene el coche. Bueno, pues los que no conocéis los Sherpas,
ya lo digo yo, que va muy, muy bien. Este coche funciona perfecto, medida idéntica a un Land Rover Defender TRX4. Y nada más. Ahora ya sí me despido del todo. Y como hemos dicho antes, soy Javi, estamos en RS Pro Granada y nos vemos en el siguiente vídeo.